Así, bueno, él es emprendedor en temas relacionados con el bambú, pero también el día de hoy quisiéramos consultarle un poco más acerca de este cultivo como generador de agua, o de lo contrario, como un cultivo que mantiene los manantiales, que mantiene el agua también. Y bueno, pues ahora con la necesidad mucho más que se tiene de líquido de elemento, pues habría que pensar en algunas propuestas como estas. ¿Cómo le va, ingeniero? Buenas tardes, bienvenido a la multiplataforma de Radio Marañón. ¿Qué tal, amigo? Buenas tardes. Un saludo especial para todos tus oyentes, a todos los que nos están viendo. Y bueno, desearles que tengan un buen día y bueno, preocupados, ¿no? Por el tema, para empezar, por el tema de esto que nos está ocurriendo, por la escasez de agua, ¿no? Y Exacto. sí, ¿no? Está muy, muy, en realidad muy fuerte, muy presente, ¿no? Por ejemplo, yo hace poco visité el río Marañón. El río Marañón ya se seca. Pasé por el río Utcubamba también. Tenemos problemas con el tema de que se quemaron los bosques secos. O sea, es algo muy preocupante, ¿no? Porque bosque seco y que se queme, ¿de dónde tenemos agua para recuperar ese bosque, ¿no? Entonces, bueno, nosotros nos enfrentamos ante una problemática muy seria en realidad. Y para esto no solo el bambú sería, como decir, el único llamado a intervenir, ¿no? Sino tendríamos que hacer grandes planes y proyectos de reforestación para poder suplir algunas de las cosas que se perdieron. Porque hablar de recuperación, como le decía algún amigo, eso es imposible porque ya no vas a poder recuperar justo un comentario que había de los miles de años que logran en formación de esos bosques, entonces preocupante, ¿no? Sí, No lo ingeniero. podemos, como decir, traer nuevamente a como era, sino tratar de acondicionarlo de lo mejor posible para que nosotros podamos subsistir, ¿no? En ese entorno. Sí, ingeniero. Y hablando específicamente del bambú, ¿es cierto que actúa como un depósito para recolectar y almacenar grandes cantidades de agua? Sí, entonces a Ya. eso iba, ¿no? El bambú es, claro, nosotros lo conocemos al bambú como una especie que puede llegar a cambiar como decir, el microclima de un sitio, ¿no? Tanto en el incremento de agua como en la frescura que le podemos dar y mejorar las condiciones del suelo. Eso ya lo habíamos hablado en alguna oportunidad aquí Sí, también sí, en Radio sí. Marañón, ¿no? Entonces, sí, el bambú, o sea, naturalmente tiene la capacidad de, a través de sus raíces, que son extensas, ¿no? En todo el suelo, absorber grandes cantidades de aguas e ir almacenándola en su tallo, en su fuste, que le llamamos nosotros, o en su caña, ¿no? Por el espacio hueco que tiene. Entonces, nosotros, así haciéndonos una breve idea, en algunos momentos del día esas cañas pueden estar llenas de agua. Sabemos que son cañas que superan los 10 metros, que pueden llegar a superar los 10 centímetros de ancho. Entonces, podemos darnos una idea de qué cantidad de agua puede estar almacenado en un bosque de bambú, ¿no? Porque si, por ejemplo, tenemos una hectárea, considerando que en una hectárea podemos encontrarnos con más de 1.000 plantas de cañas de bambú, entonces es una cantidad importante de agua. Pero ahora viene lo curioso, ¿no? Por ejemplo, si nosotros queremos recuperar zonas como aquellas que se están perdiendo, en zonas que donde casi carece el agua para el riego, entonces ahí sería muy complicado implementar, por ejemplo, plantaciones como estas, ¿no? ¿Por qué? Por la falta de agua. O sea, el bambú, si bien es una planta que ayuda a mejorar estas condiciones, pero para que la planta emerja en esas condiciones primero, tenemos que darle, por ejemplo, riego, ¿no? Constante, por lo menos un par o 3 años. Tenemos que darle a esa plantación un riego constante. Entonces, nos enfrentaríamos también a una problemática. En una zona donde no hay agua, tratar de tener agua para alimentar, como se dice, a una planta que absorbe grandes cantidades de agua, entonces nos enfrentaríamos ahí a una problemática, ¿no? Que tendríamos que resolverlo. Claro. Entonces, hay que pensar de esa manera, sí, de ver que el bambú funcione, pero tras de ello hay toda una técnica, ¿no? Tendríamos que tener, por ejemplo, sistemas de riego constantes, ¿no? Porque el bambú en sus primeras etapas de vida sí requiere mucha cantidad de agua también para poder desarrollarse. Ah, y en zonas húmedas, por ejemplo. En zonas húmedas sí es recomendable poner bambú, pero no exactamente o directamente en la humedad, porque si el bambú también es una planta un poco delicada,
para cuando hay, por ejemplo, agua estancada, ¿no? Por la acumulación de repente, para empezar, de microorganismos que ya son, por ejemplo, hongos, bacterias, que se pueden encontrar en esos charcos, ya que prácticamente le proporcionarían pudrición al bambú. Ya. Entonces hay que saber, ¿no? Si bien el bambú necesita agua, pero no es un agua estancada, ¿no? Eso es lo que queríamos llegar. Si no, necesita un agua que esté constantemente fluyendo. Ah, ya, entonces, mire que es muy importante tener la información adecuada. ¿Sabe? Porque ahora muchos agricultores están, bueno, y la necesidad, por supuesto, ahora obliga a dedicarse a reforestar. Y sí, hay que sembrar bambú, pero claro, todo tiene sus consideraciones técnicas. Exacto. No es solamente ir y plantar ahí el arbolito, ¿no? O el bambú en este caso. Sí, ya. O sea, tenemos que tener, detrás de esa actividad, tenemos que tener, como se dice, una base técnica, ¿no? Uh-huh. Tener sus sistemas de riego. Y claro, por ejemplo, si es ya en zona húmeda, por ejemplo, ver que en realidad no, esa humedad no esté afectando en el tema de pudrición de las raíces, porque eso es muy delicado en las plantas. O sea, no tan cerca tampoco. No tan cerca. Por ejemplo, para ese tipo a veces sí me han llegado comentarios, ¿no? De gente que tiene esta necesidad de poner un árbol donde hay un humedal, por ejemplo, ¿no? Entonces, para esa estrategia yo a veces creo que es recomendable poner, por ejemplo, sembrar un eucalipto. Ahí es cuando, por ejemplo, sí se necesitaría una planta como el eucalipto. Uh-huh. Porque el eucalipto es una planta que así absorbe esa cantidad de agua, pero ya no la devuelve al suelo. O sea, ya no generarías un humedal sobre un humedal. Ah, ya. Claro, por eso entonces... Cada planta tiene, es estratégica, ¿no? Claro, claro. Y aquí habría entonces que ir combinando. Como ir combinando de acuerdo a la necesidad del sitio, a lo que requiere, ¿no? O sea, por eso es que a veces algunos proyectos me parece que fallan, porque de repente llevamos una especie donde en realidad no debería estar. Sí, es, ¿no? Cierto, es cierto. Y a veces termina siendo un problema porque quieres mantenerla y la planta no se va a desarrollar. Entonces hay inversión. Exacto, pero sí, entonces el cultivo del bambú como que es una buena propuesta, por ejemplo, bambú, para mantener suelo, para fijar agua también. Cuando se dice el bambú es importante cuando queremos recuperar zonas degradadas. Ya. ¿No? Zonas degradadas. En donde, por ejemplo, suelen haber huaicos, por ejemplo, ¿no? Erosiones de suelo. Entonces, donde ahí sabemos que en algún momento va a fluir agua, ¿no? Sí. Entonces, y esa agua sería retenida por el bambú para que no se escape, ¿no? Yeah. Por ejemplo, en zonas donde hay huaycos, esas zonas, llega agua, llueve bastante, pero toda esa agua se desliza junto con el suelo. Entonces, la estrategia del bambú sería ponerlo como retentor del suelo, para que retenga esa correntía del suelo y agua que baja como huayco. ¿Y hasta cuántos metros sobre el nivel del mar se puede instalar? Bueno, el bambú, el guadúa angustifolia, que nosotros lo conocemos por acá como Guayaquil, normalmente puede estar entre sus 2000 metros, 2500 metros. Claro, todo va a depender de cómo se maneje. Y aparte de ese bambú también, o sea, la familia de los bambús, hay diversidad de familias de bambús y podemos encontrar otras que sí se adaptan a zonas más altas. Por ejemplo, hay bambús que son el suro. El suro es una planta que en la altura lo conocen, pero sin embargo no lo hemos considerado como un bambú, siendo este un bambú. ¿Ah, sí? ¿Pero qué característica tiene? Es que se acondiciona justamente en zonas altas. Ya. Y ya no es, como se dice, una caña gruesa, sino es una caña más delgada y se hace rama, se extiende, ¿no? Entonces el suro es ya... La gente, yo me imagino que acá los amigos que nos escuchan conocen esta planta y ya se darán cuenta porque el suro es un bambú, ¿no? Tiene sus nudos, tiene sus entrenudos, sus hojas también son similares. Ah, hay variedades, entonces. Hay variedades, por eso hablar de bambú no es solamente hablar de de Guayaquil solamente, ¿no? Ya. Ajá. Claro, de hablar de bambús es hablar del Guayaquil y de otros que son similares al Guayaquil, ¿no? Sí. Por ejemplo, hay un bambú amarillo rayado con verde que en algunas zonas he visto. Después hay otros, incluso hay un bambú negro. Yo hace poco estuve en Ecuador, ahí vi unas plantaciones de bambú negro, ¿no? Su tallo es totalmente negro. Claro, y también seguramente de acuerdo a la intención que se tenga, ¿no? Ya, la intención. Por ejemplo, claro. Hay muchos bambús... Por ejemplo, la vez pasada hablábamos de un bambú gigante, del Dendrocalamus asper, que se estaba cultivando en Ecuador y hace poco ya se estaba cultivando en Oxapampa, en Chanchamayo, por ahí en la zona. Entonces, este bambú, por ejemplo,
es grande, ¿no? Es imponente, que llega a ser más o menos casi el grosor de un poste de luz. Ahí la finalidad es justamente la comercialización. La comercialización para tableros, de ese bambú, por ejemplo, para sacar tableros, es su mayor industria que lo lleva, ¿no? Entonces, para reforestación, para mantención, para fijación, ¿qué variedad recomienda este ingeniero? Bueno, primero es plantear bien el proyecto, en realidad. Ese es básico, ¿no? Primero plantear bien el proyecto con las especies que van a ir en, o sea, que son estratégicas para resolver el problema. No que nos generen un nuevo problema, sino una especie que nos ayude a resolver el problema, ¿no? Si es, por ejemplo, en zonas como en esto que está sucediendo acá, que se está quemando las zonas de los bosques secos, entonces poner, por ejemplo, si uno pensaría, ¿no?, en poner bambú ahí, sí va a ser más costoso. ¿Por qué? Porque ya no hay zona de donde regar. O sea, ahí vas a necesitar tendrías que tener un sistema de riego. Entonces ahí es la inversión, ¿no? Entonces de ahí deriva cómo es que tú vas a hacer tu proyecto, ¿no? Si necesitas o no un sistema de riego, qué tipo de planta vas a poner. Por ejemplo, si queremos recuperar la zona de bosque seco, ya no sería principalmente el bambú, sino alguna de las especies que se están perdiendo de ahí. Claro. ¿No? Para poder recuperar o no recuperar, sino acondicionar nuevamente el lugar. Y si ya alguien, por ejemplo, se lanzaría a sembrar bambú en esas zonas, pues el tema está en que tiene que ponerse en plan en hacer sistemas de riego y para el manejo, pues dedicarse a la siembra de bambú, y no solo de bambú, sino a los árboles, es dedicarse también, ¿no? No es que solo sembramos y lo abandonamos. El manejo es muy importante, ¿no? Claro, es fundamental, claro. Es todo prácticamente dentro del proyecto de reforestación. Exacto, muy bien. Vamos a la pausa comercial, sí. Ingeniero, y luego al volver me gustaría un poco conocer acerca de, por ejemplo, cómo... ir mezclando qué variedades, por ejemplo, no sé, podría ser el bambú, qué otras especies, por ejemplo, no sé, especies nativas, o el mismo eucalipto, o el aliso, también me decían algunos agricultores, por ejemplo, el día de ayer, pero eso usted me lo cuenta luego de la pausa comercial. Nos acompaña el ingeniero Néstor Estacio, él es especialista, emprendedor, y bueno, tiene mucho conocimiento el tema de bambú, por lo tanto, es importante que ustedes aprovechen a través de sus llamadas telefónicas, su presencia, y las preguntas respectivas relacionado al cultivo del bambú. Regresamos aquí en el Guayucero Innovador. 5:15. Amigo productor cafetalero, ¿buscabas un fertilizante de calidad que te ayude a tener un buen rendimiento físico y una buena calidad en taza? ¡Ya no pienses más! ¡Busca Combo Power! ¡Combo Power! Es el único fertilizante que contiene nitrógeno con urea max, además fósforo, potasio, magnesio, azufre y boro. Todo de acuerdo a la proporción que necesita tu cultivo. ¡Combo Power! Es un producto comercializado por Agrotexa con la marca Inti Fertilizantes. Avenida Pacaburos 2316 Jaén. Avenida Chachapoy 2773, Bagua Grande, Agrotexa, tecnología para una agricultura sana. Miles de personas sufren del reumatismo, de la artritis, la artrosis, le duele demasiado los huesos, la rodilla, se cansan para caminar, tienen adormecimiento en las manos. La tienda de productos naturales Impra del hermano Robert Sosa va a hacer entrega el día de hoy del maravilloso extraordinario tratamiento, el trío articular, el maravilloso extraordinario extracto que se llama Cartimiel, las extraordinarias cápsulas de Colmaví y el colágeno 5 en 1. Toda esta promoción por 120 nuevos soles en la calle Sánchez Carrión, 154, los esperamos el día de hoy. Clínica San Fernando anuncia la ciudad de Jaén y Nororiente la atención en las siguientes especialidades: medicina general, ginecología, cirugía, traumatología y urología. Contamos con los servicios de análisis clínicos, radiografías y ecografías, y con dos modernas salas de operaciones. Emergencias las 24 horas, atendemos accidentes de tránsito, SOAD y AFOCAD. Clínica San Fernando, excelencia en salud, Avenida Mariscal Castilla 820, Parque Grau Jaén, celular 970-92-8742. ¿Qué pasa, Juanito? ¿Por qué estás triste? Estoy triste porque he ido a comprar un fertilizante para la floración de mi café y me quieren vender el mismo fertilizante que uso en la etapa de llenado de grano. ¿Dónde se ha visto? Eso ya se acabó, Juanito. Ahora Yara tiene un fertilizante que es especialista para la etapa de floración. Se llama Yaraliva Nitrabor. Con Yaraliva Nitrabor obtendrás mayor cantidad de granos por planta y, por ende, mayor producción y calidad. Gracias, Inge. Ahora mismo voy a comprar Yaraliva Nitrabor. Encuéntralo en Agrotexa, distribuidor autorizado de Yara Perú, Avenida Pacamuros 2250 Jaén y Avenida Chachapoyas 2773 Bagua Grande, Agrotexa. Amigo productor,
El cancro, enfermedad muy dañina para los cítricos, ya se encuentra en Ucayali y Loreto. Por ello, no traigas a tus campos yemas o plantas de cítricos de origen desconocido. Si ves en las hojas y frutos de tus plantas de cítricos manchas o lesiones levantadas y corchosas, rodeadas por un borde amarillo, podría ser el cancro de los cítricos. Ante cualquier sospecha, avisa al SENASA de tu localidad. Ponle punche y ganamos todos, Perú. Gobierno del Perú. Clínica Solidaridad. Contamos con especialistas permanentes. Gastroenterólogo, doctor Montesa. Endoscopía, colonoscopía, ecografías, hemorroides. Otorrinolaringólogo, doctor Obregoso. Problemas en la nariz, oído, garganta, lavado de oído, sangrado nasal. Urólogo, doctor Renzo Oblitas. Próstata, riñones, vejiga, ecografía, operaciones. Estamos en Garcilaso de la Vega, 415, Jaén, celular 965-065-550. Clínica Solidaridad. Con las quemas hay deterioro de plantaciones, arbustos y los animales también. La regeneración natural de un bosque es miles de años y quemarlo en un momento y perderlo. Queremos a la gente que tengan conciencia. No sé por qué tiene que ser tanta maldad. Me da indignación. Piensan que quemando traen las lluvias. Eso es totalmente falso. Continuamos el Guayucero Innovador y en nuestra charla informativa nos acompaña el ingeniero Néstor Estacio. Él es emprendedor y además tiene mucho conocimiento con el cultivo del bambú, por eso lo hemos traído el día de hoy, conociendo que hay varios agricultores, familias que ahora mismo quieren emprender la reforestación o el cultivo del bambú como generador y protector del agua. Bueno, ya nos ha ido explicando justamente nuestro invitado. Y antes de la pausa, decíamos, ingeniero, que la combinación aquí yo creo que es una forma adecuada, ¿no?, para mantener mejor las aguas. Como siempre hablábamos de seguir los objetivos, ¿no? ¿Para qué queremos nosotros sembrar? Ese es nuestro objetivo, ¿no? Entonces tenemos dos grandes objetivos cuando uno plantea estos proyectos. Uno es de comercialización. Entonces, claro, si es de comercialización, tú te vas a dedicar a sembrar solamente una especie, ¿no?, que es la que necesitas para comerciar. Uh-huh. Pero tenemos el otro grupo, la otra parte, que es los sistemas de protección. Entonces, cuando hablamos de sistemas de protección, si bien, por ejemplo, nuestra figura, nuestra estrella de este proyecto sería el bambú, ¿no?, pues saberlo ubicar en las zonas en donde realmente se requiera. Por ejemplo, estábamos comentando que puede ser a las orillas o márgenes de una quebrada, de un río, ¿no? Donde en las cuencas que comienzan a en la parte más cerca, por ejemplo, a las fluyentes de agua, porque ya sabemos que el bambú es necesario que esté cerca a una fuente fluida de agua. ¿A cuántos metros aproximadamente? Porque los bambús se dan desde los 0 metros del nivel del mar hasta los, ya decíamos, algo de 2.500, 3.000 metros. No, pero en este caso del manantial, por ejemplo, a ver, hay una sequía o un manantial, ¿a cuántos metros? Ya, sí, se respeta, claro, siempre un margen de la orilla de la fuente de agua, que es a veces unos de 10 a 20 metros, ¿no? Ajá, entonces, exacto. No siempre sembrar justo ahí en el directo, sí, sí, en el agua prácticamente, ¿no? Si no tiene su técnica, ¿no? Dependiendo también del tamaño de esta fuente de agua, ¿no? Si es una fuente de agua grande, dale su espacio, unos 10, 20 metros. Y si es corta, pues un poco más cerca, 5 metros, 3 metros, ¿no? Y luego también podemos combinar, justamente cuando es para protección y recuperación, combinarla con especies arbóreas, ¿no? Y también centrándose en, de repente, tener un futuro para obtener madera, ¿no? Podríamos sembrar, como tú decías, el aliso, o de repente puede ser el eucalipto, que no está mal, siempre y cuando sea una forma estratégica de poner esas plantas, ¿no? Como te digo, puede ser unas franjas de bambú cerca a las orillas del río para protección directa, y posteriormente ya unas franjas de otros árboles, ¿no? Claro. Incluso pueden ser árboles como para cortinas rompevientos, que son siempre árboles grandes, como eucaliptos o los lisos, o no, otros maderables, el cedro también se podría usar,
pero con sus técnicas. Cada uno, siempre yo recomiendo a los productores o a los que siembran esta, a siempre tener información de cómo es el cultivo de cada una de estas plantas, ¿no? Sí, sí, claro. Sí, eso es fundamental, conocerla, cómo se cultiva, cómo se siembra, qué consideraciones deberían tener estas plantas. Entonces, sí, es bueno, como digo, para temas de protección y recuperación de lugares, no solo trabajar con una especie, sino combinar especies, ¿no? El bambú. Importante. Y otros árboles, incluso claro. Pueden ya, después de la franja de maderables, pueden ser una franja ya de frutales y ya después otros cultivos, ¿no? Que uno quiera emprender, ¿no? Entonces, así debería ser la composición de las zonas, como se dice, revegetadas, porque revegetadas significa, o sea, que tanto árboles como arbustos como plantas menores pueden estar incorporándose a un nuevo ecosistema, ¿no? Yeah. Formando este nuevo ecosistema. ¿Y qué pasa con el carrizo? El carrizo es una especie que es familia también de los bambús, no es exactamente un bambú, pero pertenece al orden de las poáceas, que uh-huh. se llaman, ¿no? La familia de las poáceas. Entonces, estas plantas también son de rápido crecimiento, tienen bastante, hacen bastante protección cuando en las riberas de los ríos, e incluso hasta bancos naturales se pueden encontrar de estas plantas. Solamente que no le hemos dado mucho interés, mucha importancia, pero sí es muy importante estas especies, el carrizo, la caña brava. Uh-huh. Entonces, no perderlas, más bien donde hay, tratar de conservar esos lugares donde existe todavía esas plantas, porque ¿no? Sí ayudan a proteger. Sí, entonces, ayudan mucho. Sus raíces son muy fuertes para el tema de lo que es las orillas de río. Por eso es que muchas veces ahí lo encontramos. Sí, ahí lo encontramos, claro. Sí, en las claro, orillas. Hay un carrizo, ese es su hábitat, como dices, quien dice. Ese sí, es su hábitat. Ahí, entonces ahí no agüita. Sería bueno perderla. Porque a veces hay unos que dicen, no, quiero desaparecerlo, esta mata de cañas, porque quiero poner ahí otra cosa. Entonces, pensarlo, ¿no? De repente esa es la única mata de caña que está existiendo, ¿no? Y los queremos eliminar, todos lo quieren eliminar a veces. Sí, pues, ahora ya hay otras especies más pequeñas, como la totora, por ejemplo, claro, algunos, y es en lugares también, digamos, cada lugar tiene su particularidad. Sí, exacto. ¿No? Y donde hay totora, el agricultor dice, por ahí hay agüita. Es que claro, la totora, su hábitat, el lugar donde le gusta vivir la totora, es justamente directamente en el humedal, uh-huh. O sea, ahí en el agua misma es la totora. Entonces, donde hay charcos, fuentes así, estancadas a veces de agua, o sí. En lagunas, la totora está ahí. Entonces, se puede hacer esa combinación. Claro, por eso te digo, todo depende de cómo está la estructura. Si es, por ejemplo, una laguna y que tenemos así, por ejemplo, temas de la totora, más bien no sacar la totora y alrededor de ella más bien hacerle su zona de protección. Uh-huh. Y eso es como quien dice, igual cuando hablamos en el bosque, hacemos la zona de amortiguamiento de ese punto para claro. Que no se afecte, ¿no? Entonces es una área de conservación al final, pequeñita. Sí. Claro, claro, bueno, y eso tendrían que mantener. Y donde no hay, pues yo creo que se sembrar, porque la totora creo claro, que no, donde se no hay mucho. Sí, o sea, por eso digo, todo está en el objetivo que le queremos dar. Si nosotros vemos que podemos implementar totora y en un futuro darle un uso, porque todo también depende de eso, ¿no? A los finales uno quiere tener un proyecto para lograr un fin, ¿no? Que en este fin a veces es la retribución, si bien de una necesidad o económica, ¿no? Entonces, si queremos poner totora, veramos qué también vamos a hacer al final con esa totora, ¿no? También se puede aprovechar. Claro, ¿no? También, si desde antes se ha usado la totora para hacer sus caballitos de totora, los que se van ahí al mar, ¿no? Sí. O hacer tejidos hacen de totora, ¿no? Cestas, sé que hacen de totora. Claro, muchas pero cosas. Hay variedades también de totora, claro, ¿no? Sí, hay variedades, sí. Porque hay particularidades en cada uno de los... de los lugares. Entonces, volviendo al cultivo del bambú, todo va a depender del objetivo que tenga la familia, de que tenga, por ejemplo, una comunidad que pueda reforestar. Sí, así es, ¿no? Porque el bambú, como lo decíamos también en una conversación anterior, el bambú es, en realidad, es una especie un poco agresiva cuando se trata de desarrollarse, ¿no? Porque puede afectar a otras especies, ¿no? Puede afectar a, por ejemplo, si tenemos cerca un cultivo de café, de hecho, que poco a poco va a crecer el bambú y lo va a afectar al café. Entonces, por eso hay que ser estratégico. Ninguna planta es mala, solamente que el hombre tiene que saber usarla y saber ponerlo en su lugar adecuado. Claro, claro. Y bueno, si bien es cierto ahora la reforestación
ya es una necesidad, pero también hay que indagar mucho más, hay que tener información. Sí, así es. ¿No? O sea, dónde se hace, cómo se hace, cómo hacerlo, las medidas y la misma plantación, ¿no? Porque alguien dice, sí, mira, a mí me ha funcionado, por ejemplo, sembrar el eucalipto. Otro dice, no, a mí esta variedad. Y no es así, o sea, cada lugar tiene su particularidad. Claro, por ejemplo, yo sé a veces de proyectos o entidades que dan o donan plantones, ¿no? O sea, forestales o frutales, ¿no? Entonces, al que lo reciben, porque, bueno, a veces la autoridad por querer agradar o poder darle un beneficio vamos a la gente. Vamos a reforestar, dice. Ajá, vamos a reforestar y traemos un montón de plantas, ¿no? Sí, entonces, pues vamos ahí a la importancia que también le da el agricultor a el gesto que se le hace, pero de repente saberla ubicar, o sea, a veces lo amontonan, dicen, no, esta planta no necesitamos acá, ¿no? Y lo abandonan. Uh-huh. Eso es un acto malo, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que le quedaría al productor es, ninguna de las plantas son malas, solamente que hay que saberlas ubicar. Entonces, por ejemplo, si te regalaron un eucalipto, busco un punto, por ejemplo, donde no me afecte a otras plantas, donde de repente ya hay zonas, charcos o a humedales, ¿no? Entonces ahí lo pongo para que absorba toda esa agua, porque el eucalipto es un absorbedor de agua agresivo también, ¿no? Entonces, lo mismo con el bambú, si nos regalan